qué fácil, yo no voy a entrar ahí. Que mira, fíjate, no, 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 amigo, no andas con chingaderas. Yo voy y te voy a decir lo que te voy a decir, ya sea en vivo o en tu mensaje de Instagram, yo te voy a decir tus verdades. Y voy a ir, te voy a mentar la madre. Y si yo quiero, cualquier cosa que yo te quiera decir, te lo voy a decir en mensajería. Si yo entro ahí, yo te voy a decir lo que pienso, cabrón. Y con mi cuenta de Instagram. Nada que, cuenta falsa. Déjate de chingaderas. Probablemente la cuenta falsa te lo haga Samuel Soto López. Pero yo, cabrón, no, güey. Eso entiéndelo, mételo en tu cabeza, cabrón. Respeta a tu Dios, cabrón. Respeta a tu Dios. Arrodíllate, te ordeno que te arrodilles ante tu Dios. Yo soy tu Dios, cabrón. Soy el vaquero, rapero, metalero, amigos. Nos vemos en un próximo video. Y recuerdan que yo soy the king of kings of trolling. Y vengo a trolear a estos parásitos. Y por cierto, Leo, tu canción noventero. La verdad, güey, con esa canción no vas a pegar, güey. Si hubieras sacado esa canción en los 90, ibas a tener éxito. Pero ahorita, con la nueva generación, con los millennials, lo dudo. Tu canción está muy noventero. Es la verdad. Tu canción está muy estilo 90. Muy estilo Grupo Libra. Muy estilo Alfa 7. Muy estilo Grupo Sensación. Señores, esperen pronto porque viene más video para Leo. Y tu error, Leo, fue que la gente se está criticando. Tu error fue ser intermediario de Misael y Samuel. Es la razón que te están criticando por ser el intermediario de Sam y Misael. Porque tú metiste, tú hiciste que eso pasara. Por eso te estamos criticando, cabrón. Porque tú eres un falso. No puedes estar con el Dios ni tampoco con el diablo. Si estás con Dios o estás con el diablo, pero no puedes estar con los dos. The king of trolling. Nos vemos en un próximo video que les voy a tener miedo a estos parásitos.